de preocuparnos hoy, unas cuentas que no teníamos reflejadas, especialmente en el componente jurídico, 30 mil millones de pesos aproximadamente en pretensiones de demandas que no lo reflejaban los balances financieros. Al parecer tampoco hay protección de pólizas de seguro con estas acciones judiciales que tiene el hospital, que lo pondrían en dificultades. Una cartera que ya puede estar ascendiendo cerca de los 100 mil millones de pesos, de lo cual la superintendencia financiera hará un gran esfuerzo con la gobernación para ayudar a recuperar esta cartera del hospital. Y encontramos, obviamente, ya empezamos a poder reflejar lo que habíamos percibido nosotros en la visita anterior, unos desmanes en la contratación. No hay un estatuto de contratación, no hay manuales de contratación, no había depuración de cartera. Encontramos el archivo prácticamente arrumado, tanto de cartera como también de historias clínicas. El desabastecimiento que nos muestran en farmacia era absurdo.